Televisa presenta. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en fe y él me pone a mí. Me hace engañar muchas veces, tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me has mentido tantas veces y ya no puedo seguir ocultando la verdad. Yo no sé. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti. Que decirte es otra cosa. Está bien, dime. Mira, Telma, no me quiero andar con rodeos. Y quiero que nos pongamos de acuerdo para que me des el divorcio. No, Emilio, por favor, no. Por favor, no. Yo no me quiero divorciar. Por favor, no me abandones. No abandones a tu hijo. Mira, te equivocas, Telma. Yo nunca he pensado en abandonar a mi hijo. Entonces, ¿por qué quieres separarte de mí? Por favor, no, mi amor. Mira, no me vas a convencer con tus chantajes. No son chantajes. Lo que pasa es que no te importa. Para ti no ha sido suficiente el amor que te he demostrado durante tanto tiempo. Para ti no es suficiente que tengamos un hijo. Pero ¿sabes qué, Emilio? No te voy a dar el divorcio. ¡No te voy a dar el divorcio! ¿Pero para qué me quieres tener a tu lado? Nunca vamos a ser felices, Telma. Tú eres joven y puedes encontrar a alguien que te quiera. Déjame lastimarme ya. Déjame en paz. No te voy a dar el divorcio, escúchalo bien. Está bien, está bien. Pero todavía no terminamos de hablar. Y será mejor que te calmes y pienses bien las cosas. ¡No tengo nada que pensar! ¿No me escuchaste? ¡No te voy a dar el divorcio! ¡Lárgate! ¡Y tú vas a ser el culpable de que yo haga lo que voy a hacer! ¡Te lo juro, mi Dios! Qué bueno, princesita. Ya ves cómo Lina no es tan mala. Sí, yo le pedí a mi mami que me dijera si hice mal cuando la corrí de la casa. ¿Qué te dijo tu mamita? Ella no me dijo nada, pero yo sí pienso que hice mal. No sabes cuánto me alegro que tú solita te des cuenta cuando haces mal. Dime una cosa, Gaby. ¿Te gusta la señorita Lina para que sea tu nueva mamá? Sí, Tina. Alina es muy buena onda, muy linda, ¿y sabes qué? ¡Me caes súper! ¿Quién? Soy yo, Rebeca. ¡Lárgate! ¡Déjame tranquila! Álvaro Botella no está perdido. Todo lo acusa. No creo que logre salir libre. No, Vargas. Hay algo que todavía nos queda por hacer. Álvaro asegura que Alina no es su hija. Y aunque parece que no existe una manera de demostrar si dice la verdad. ¿Y cómo? Tú misma supiste que se robaron el cuerpo de su supuesta hija. Voy a confiarte un secreto, porque es muy necesario para poder llegar a una conclusión en este caso. Por lo menos yo necesito saber si Álvaro es un celoso que está fuera de la realidad o si el engaño de su mujer fue verdadero. ¿Y cuál es ese secreto? Que esa prueba de ADN sí se puede realizar, porque Alina Montellano no está muerta. Hija, abre, por favor. Solamente quiero saber si Emilio habló contigo. Sí, se habló conmigo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te importa? Déjame en paz. Telmita, déjame pasar. No quiero que estés sola, hija. Quiero estar sola. ¿Qué dices, hija?
Ramírez. No entiendo, Aida. ¿Qué locura estás diciendo? Por el peligro que representa Álvaro Montellano, el ejército decidió ofrecerle protección a esa muchacha. Y por eso la hicieron pasar por muerta. Pues después de escuchar los testimonios en su contra, pienso que eso fue lo mejor. Tú misma oíste de todo lo que es capaz ese hombre. Ahora lo importante es saber si es posible realizar esa prueba sin que él sepa que Aline está viva. Tú sabes que sí. Diremos que encontramos sus cabellos entre sus pertenencias. Y podremos determinar si Alina es su hija o no. Es más, voy a hacerle una visita a esa muchacha para preguntarle si está dispuesta a someterse a la prueba de ADN. Lo dije una vez, Álvaro. A los toros del jaral, los caballos de allá mismo. Si quiso pasar de vivo conmigo, yo era la va a pagar. Bueno. Sí, voy para allá. ¿Y cómo tomó Telma lo del divorcio? Pues ya te imaginarás. Ya sabes cómo es Telma. Me preocupa que haga una locura, Emilio. Ya no sé ni qué pensar. Está bien loca. Emilio. ¿Qué pasa? Telma está encerrada en su cuarto. No quiere abrirme. La he visto. ¡Dámelo! Pero ojalá y la encuentren, y rápido. ¡Te lo juro que no voy a decir que fue usted! ¡Tranquila, por favor! ¡Te lo juro! Sí, cómo no. Sí, Álvaro. Puedo hablar y he venido a hacerlo. ¿De qué quieres hablar? He venido porque hay algo que debes saber. Álvaro, tengo que decirte toda la verdad. A ver, siéntate. Gracias. Álvaro, hay algo muy serio que tengo que decirte. ¿Te casaste con el bueno para nada de tu doctorcito? No. Álvaro, por años te guardé un secreto. Por miedo a que fueras a enojarte. Yo no sabía cómo ibas a reaccionar en ese momento. Álvaro, tú siempre fuiste muy posesivo y violento. A ver, dime qué secreto es ese. Un secreto que hizo mucho daño. Alfonsina te mintió. La carta que escribió José Gómez no era para Soledad, Álvaro. Esa carta era para mí. Yo fui la mujer de José Gómez y tuvimos una hija. Una hija que murió. Condenada.
Alfonsina. Ahora hasta asesina se volvió. Y la muy maldita otra vez me jugó chueco. Pero se va a llevar una sorpresa del tamaño del mundo. Ella ni se sospecha que yo sé que me robó. Pero no se va a quedar con lo que es mío. Voy a recuperar ese dinero a como de lugar. Y que se prepare. Seguro está haciendo un berrinche y por eso no quiere abrirle la puerta. Pues no sé qué pensar, Emilio. Yo la escuché muy alterada, muy deprimida. Y como la conozco, temo que vaya a ser una tontería. Mira, seguramente tomó muy mal el tema del divorcio y ya. Yo traté de hablar con ella tranquilamente. Pero con Telma no se puede. Luego empieza con sus amenazas. Y quiere que yo siga a su lado y yo no puedo estar ya más con ella. Mire, yo lo entiendo, Emilio. Mi sobrina ha hecho cosas muy feas. Pero de algo puede estar seguro. Telma lo ama muchísimo. Y la verdad, yo la oí muy mal. Le repito que tengo miedo de que pueda hacer algo. Ya, ¿sabes qué puedes hacer, Emilio? Ve a verla. Está bien. Vamos, Rebeca. Gracias. Soledad ha sufrido mucho, Álvaro. Tú has sido muy injusto con ella y con Alina. Ella es tu hija. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no creo ni media palabra de todo este cuento? A mí no me vas a ver la cara. A legua se ve que inventaste todo este cuento para proteger a Soledad. Para que levante mi demanda en contra de ella. Sí, por eso lo hiciste. De seguro, ella ya te contó cómo están las cosas por acá, ¿no? ¡Álvaro, no! ¡No! Como ¡no digas eso, Álvaro! Todo lo que te he dicho es verdad. Yo fui la amante de José. Tuve una hija con él. Una hijita que murió. Que murió de cáncer. Alina es tu hija. Entiéndelo, Álvaro. ¡Eso es una mentira! Valorado, mi Dios lo quita. En Soledad me engañó. A mí con tus mentiras vas a pagar su traición. Y por si fuera poco, me achacó una hija bastarda. ¡A una hija bastarda! ¡Qué mal estás, Álvaro! Mira, te propongo algo. Si no me crees, vendré a visitarte con Soledad y con Alina. Y así podremos aclarar las cosas. ¡Por favor! ¿Quieres hacerme una visita acompañada de Alina? Sí. De no ser que sea en el otro mundo. ¿Qué quieres decir? Alina está muerta. Telma, abre la puerta, ya déjate de tonterías. ¡Tenemos que hablar! Telmita, abre, por favor. Ya le toca su comida al niño, hija, abre. Por favor, Emilio, tenemos que entrar. Algo me dice que esa muchacha ha hecho una locura. Con permiso. Estaba bebiendo. ¿Pero qué hiciste, Telma? ¡Telma! ¡Telma! La señora Soledad no debe tardar. Siéntese. Gracias. Mire. Bueno, pero desde aquí la señora patrona. Aquí la buscan. Buenas tardes. Perdón, ¿pasa algo, licenciado? Estoy aquí porque quiero hablar con usted y con su hija. Bueno, pues yo los dejo, ¿eh? Se quedan en su casa. Hasta luego. Con permisito. Bueno, pues estamos a sus órdenes, licenciado. Lo escuchamos. El motivo de mi visita es para informarles de la necesidad
de realizarle las pruebas de ADN a su hija. Son necesarias para determinar si su padre es el señor Montellano. ¿Y Álvaro está de acuerdo? Sí, aunque él sigue creyendo que la señorita estaba muerta, como lo creíamos todos. Bueno, pues sí, sí estoy de acuerdo en que se realicen esas pruebas. Creo que es la única manera de comprobarle a Álvaro lo injusto y cruel que ha sido con nosotras. ¿Tú qué opinas? Y no se preocupe, señorita. Seguiremos guardando el secreto de su fallecimiento. Bueno, pues en ese caso, estoy de acuerdo. Sí, licenciado, tiene mi autorización. Iré a donde usted me indique para hacerme sus exámenes. Ya deja de chillar. ¿Cómo es posible que estés tan ciego, Álvaro? ¿Cómo es posible que no te conmueva la muerte de tu hija? Ya te dije que no es tu hija. Sí, ya me dijiste que no es tu hija. Pero yo te juro que estás equivocado. Que has cometido el error más grande de toda tu vida. Alina es tu sangre. Y Soledad siempre te ha sido fiel. ¡Ya tú no vuelves a mentir! Yo tampoco entiendo cómo tú, mi propia hermana, te has puesto lado de esa traidora. ¿Eh? ¡Qué bien te ha leccionado! ¡Álvaro! Por favor, abre los ojos. ¡Los tengo bien abiertos! ¿Y sabe lo que veo? Que eres igual de mentirosa y grosera que Soledad. Todas las mujeres son iguales. ¡Eres igual a nuestra madre! ¡Lárgate de aquí! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡Lárgate! ¡Lárgate, maldita! Está bien, Álvaro. Algún día te darás cuenta de lo injusto que ha sido. Lo único que siento es que ya es tarde para tu arrepentimiento. Ay, ese hombre está re loco. Solo él puede pensar que tú lo engañaste. ¿Que no te conoce? ¿No se dio cuenta en todos los años que vivieron juntos de que eres una mujer como pocas? Álvaro siempre fue muy celoso. Lo llevó a sus manos la carta de José y... y nunca le pude comprobar que no era para mí. Pero mira, vas a ver que ahora que salgan los resultados del ADN, se va a dar cuenta de lo cruel que ha sido. No quiero ni pensar cómo lo va a tomar. Bueno, ya cambiando de tema. Ya invité a muchas personas para la inauguración de la tienda. ¿Eh? Bueno, ¿y por fin cómo se va a llamar? Pues ya le puse Boutique de Coral. ¿Qué les parece el nombrecito? Pues muy original, ¿eh? Ay, a mí me suena bien. No, está muy bien, sí. Muy bien. Bueno, y ahora solo hay que esperar a ver qué pasa mañana en la inauguración de la Boutique de Coral. Ay, tenemos que vernos todas muy cool, ya saben, para dejarlos a todos con el ojo cuadrado. Mijita, los voy a dejar solos, ¿eh? Deben de tener mucho de qué hablar. Ya estarás satisfecha. Perdóname, Emilio, pero... no sabes lo mal que me sentí después de que te fuiste. Yo pensé que te iba a perder para siempre y eso es algo que yo no puedo aceptar. ¿No te das cuenta que yo no puedo vivir sin ti? De lo único que me doy cuenta es que me quieres forzar a aceptar una relación que no quiero. No me digas eso, por favor. Es la verdad, Thelma. Nuestra relación no tiene sentido. Una separación es lo más conveniente para ti y para mí. Sé madura y date cuenta. Sí. El divorcio sería lo más conveniente para ti, pero para mí no. Si me dejas, te juro que me mato. Eso sí que no, Thelma. No me vas a chantajear de esa manera. No son chantajes. Yo ya te he demostrado de mil maneras que quiero tener una familia contigo. Te he aguantado muchas cosas. Pero tú ni siquiera me has dado una oportunidad. Y por eso quiero morirme. ¿Y que no piensas en tu hijo? ¿Qué clase de madre es que no te importa dejar a tu hijo? Claro que me importa. Él y tú. Es lo único que yo tengo en la vida. ¿Por qué no me das una oportunidad? Podemos ser una familia. No, Thelma. Ya te lo dije. Yo no puedo ser feliz a tu lado. Y no te puedo perdonar lo que le hiciste a Alina. Eso es algo que siempre nos va a separar. Allá deja a los muertos en paz. Alina está muerta. Te equivocas, Thelma. Para mí siempre va a existir. Entonces, ¿sigues pensando en el divorcio? ¿A ti no te importa que yo me muera? No cabe duda que estás loca, Thelma. Mira, escúchame bien.
Voy a hacer lo que me estás pidiendo para evitar que hagas una locura. Te voy a dar unos días para que te calmes. Pero estoy seguro que esto nunca va a funcionar. No me pidas que te ame, Telma, porque eso nunca va a pasar.